Bienvenidos. Bueno, pues qué precioso lo que ha hecho Dichaso, es maravilloso. La verdad que da gusto escuchar y empezar una gala con esta música tan bonita. Bueno, pues que es un placer estar aquí de nuevo, volver a encontrarnos en este lugar que ha cambiado mucho. Yo la última vez que vine dije, o ponéis gradas o no vuelvo. Porque aquí las personas invitadas, los grandes políticos, los vecinos, vosotros, Ocharcuaga, necesitabais unas gradas bonitas, chulas para estar aquí, que estéis más cómodas, ¿verdad? ¿Eh? Mucho mejor. Bueno, bienvenidos todos y todas. Volvemos de nuevo, poco a poco, a vivir situaciones como esta, que sé que echabais de menos. Pero os voy a decir una cosa. Lo importante no es volver. Lo importante es cómo se vuelve a los hijos, ¿verdad? Y hay que pensar un poquito qué tal estamos nosotros. ¿Qué tal volvéis de ánimo, de ilusión, de perspectiva, de ganas, de esperanza? ¿Qué tal volvéis de salud? ¿Qué tal volvéis de situación personal? ¿Cómo estáis en vuestra casa, vosotros, el trabajo, los niños, la familia, los amigos, en fin, la vida? Que es que es todo como muy complicado. A todo esto vamos a ponerle hoy una sonrisa, buen rollo, buenos premios y el barrio, Ocharcuaga, que creo que tenéis todo lo que necesitáis para continuar siendo un barrio muy especial. Lo que habéis visto ahora mismo a esta mujer maravillosa es un comienzo muy especial y ella va a hacer ahora un número muy bonito que de alguna forma homenajea
a Federico García Lorca. Y quiero hacerlo un poco vinculándolo con vosotros, con lo que va a haber después y con alguno de los premios. Ella se llama Itxaso Díez y de verdad que es una maravilla cómo toca el violín y cómo lo hace además por toda la sala. Yo estoy dando clases para aprender a tocar violín también. Ole tú. A tu marido. Si es, me lo regalas, ¿no? Claro, ya. Cuando te regalan al marido, mala señal. Lo que te regalan no funciona. Vamos a empezar con buen humor y vamos a disfrutar de la música y este violín y este homenaje a Federico García Lorca de Itxaso Díez. Un aplauso para ella. Venga. Había pensado en tocar esta obra, pues eso, como ha dicho Joseba, efectivamente es una obra de Federico García Lorca y me pareció muy apropiada para aunar el teatro y el arte de Juanjo. Entonces, bueno, ahora que tengo este pedazo de guitarrista, espero que me salga mejor. No voy a tocar sentada, es mi... me vengo arriba. Ellos han pensado ahí dentro que con una guitarra ideal y Marco lo ha hecho estupendamente, de verdad, bueno, Soriona. Estupendo los dos. Lo han improvisado en el momento, ¿eh? Bueno, sabéis que 60 años ya de Ocharcoaga y esta decimotercera edición de los premios GO. Si hace 60 años de esto, ¿quién lo inauguró? Yo no, imposible.
No sé, alguno de vosotros, igual Asier, o no sé, o que alguno, no sé, pues lo voy a pensar. A ver, ah, seguro que la Hortasu, fijo, fijo. O Nekane, o... Es que desde aquí nos veo, ¿eh? Sé que te veo desde aquí un poquito, Idoia, me parece que estás ahí, ¿no? Idoia, hola, ¿qué tal? Bienvenida, hija, con lo que tienes. Has sacado un rato para estar aquí, ¿eh? Con lo que tenéis ahí, madre mía. Yo te digo una cosa, el día que vaya yo al Congreso... ¿Tú me invitarías? Sí, claro que sí. Tenemos que ir un día, las dos, al Congreso, a decir alguna cosa. Bueno, superar lo que dicen es difícil. Pero seguro que nos lo preparemos. Bienvenida, Idoia, gracias. También a Itziar Urtasun, a Nekane Alonso, veo también a Álvaro, a Sierra Bauza, estaba por aquí, ahí estás. Y a los demás desde aquí nos veo, a ver. Hola Raquel, ¿qué tal? Ahora sí te veo. Y a todos, a todos. Bueno, y a los que no nombre, pues es que me caéis peor. Ya lo siento. No voy a decir... Que no, digo, no les distingo, pero es que no... Esto. Bueno, bienvenidos todos. Un placer veros aquí y que saquéis un ratito para acompañar a Charcoaga en esta fiesta. Decimotercera edición de estos premios que van a reconocer fundamentalmente a gente del barrio. Gente que hace por los suyos muchas cosas. Hay muchas disciplinas diferentes. Los comercios, la hostelería, el barrio en general, la música, la cultura... Y un poco potenciar lo que es Charcoaga. Me gustaría dar las gracias siempre a la asociación Tendel, que sabéis que forma parte de esta gala y que es una parte fundamental de todo lo que se hace aquí en el barrio. Y además ellos trabajan al frente de toda la asociación con muchísimo ahínco, con mucho interés y con mucha ilusión. Antes de continuar, voy a dar la palabra a la concejala del Ayuntamiento de Bilbao y responsable del programa Yo con Ochar, que ha venido perfecta para la ocasión, vestida ideal, con un modelazo que te mueres, y que estoy seguro que la vais a dar un fuerte aplauso a Itziar Urtasun. Hola, Itzi. Bienvenido. El modelazo es, lógicamente, de una tienda de barrio de San Ignacio, ¿eh? Porque yo también soy de barrio y lo sabéis, creo que lo he dicho muchísimas veces, que sigo viviendo allí. Bueno, arratsaldeon guztioi eta, bueno, ongi etorri berriro beste urte bat, eta, bueno, pues eskerrik asko Tendeli bebai guri gomidatzeagatik. Por fin, después de dos años muy duros, yo creo que para todos y para todas, a todos los niveles, bueno, volvemos a encontrarnos en este espacio tan maravilloso como es Arrobia, que siempre nos acoge, para otra nueva edición de los premios GOU. Y como decía Joseba, 13 años ya, yo creo que he estado en todos, y si no en alguno, seguro que Álvaro Ockermann me dice, bueno, fallaste, pero bueno, desde el principio hemos estado apostando por estos premios, ¿no? Y me siento muy emocionada de volver a estar aquí con todas vosotras y vosotros, porque si existe un barrio solidario que recoge y que abriga, es Charcoaga, que a mí así lo ha hecho. Yo vivo en San Ignacio, es verdad, pero llevo muchos años también por aquí y me siento vinculada también a Charcoaga porque me ha acogido, ¿no? Y le tengo mucho cariño, y tengo mucho cariño sobre todo a vosotras, a estas personas que vivís aquí, y no solamente que vivís, sino que os desvivís por este barrio. Y precisamente reconocer y poner en valor cada año la labor y el esfuerzo de las personas y entidades que trabajáis a diario en este barrio para mejorar su calidad de vida es el objetivo de estos premios, que están organizados por Tendel, Arrobia también es quien nos ayuda y bueno, el Ayuntamiento de Bilbao también intenta poner un poquito de su corazón en estos premios. Lo sabéis, hoy tenemos dos premios muy especiales, uno el Pajonjo Navas, cantautor flamenco, natal del barrio, pero con orígenes andaluces y familia flamenca, que ha compartido cartel con grandes figuras como Miguel Poveda y que además cuenta con distintos trabajos discográficos. Yo creo que es un buen merecedor de ese premio. Y cómo no, Aullidos de Ochar. Aullidos de Ochar, que bueno, tenemos también muy buena relación. El año pasado se celebró sus 10 años y también hicimos ahí, acompañamos en ese aniversario. Y Aullidos, que está muy implicado en el barrio a través de ese teatro y las artes escénicas. Y bueno, que estamos muy orgullosas de que así sea.
Soriona bioi, auzoa laguntzen, bateratzen eta auzoa egiten jarrai dezasun animatu gura zaituztet. Soriona be, tendel elkarteari, urte osoan egiten duzuen lanagatik eta beste urte batez hemen elkartu gaituzuelako. Gaurko ekitaldi hau ere bada auzoa egitea, eguntzea eta eraikitzea. Eskerrik asko guztioi. Gracias, Itzi, por tus palabras y esta cercanía con la que siempre se dirige a vosotros. Bueno, vamos a también agradecer, como bien decía ella, al Centro Rovira, que disfrutamos de este espacio maravilloso, reformado y que tiene todo lo necesario para que lo paséis muy bien, con muchas sorpresas, porque hay sorpresas esta noche. Voy a hacer la palabra ahora a la responsable de Esquena, que es Amaia Ibáñez. Amaia, por favor. Bueno, arrastion guztioi eta ongi etorriak urten ere zuen etxe honetara. Bienvenidos, bienvenidas, una vez más a esta vuestra casa. Hoy en Arrovia estamos muy contentas y agradecidas por partida triple. Por un lado, por lo que estáis diciendo todos, porque por fin hemos podido abrir las puertas al barrio después de estos dos años. Y porque hoy estrenamos una Gala Go con gradas. Estas gradas que ha financiado el ayuntamiento para que estéis todos y todas más cómodos y más cómodas. Se os ve muy bien desde aquí. A los pocos que os veo, se os ve muy bien. En segundo lugar, también estamos agradecidas porque me da la oportunidad de hablaros de un nuevo proyecto, el proyecto Untza Hiedra. Habéis podido ver por el andamio que está ahí en la calle Langaral, apoyado en la fachada, que estamos de obras. De hecho, hoy es el último evento que acogemos en esta sala este año, que permanecerá cerrada pues, más o menos hasta mediados, finales de enero. Ya sabéis que las obras siempre se retrasan. Esta reforma que vamos a acometer forma parte de un ambicioso plan de transición ecológica y digitalización, que ha sido financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea, por el Gobierno Vasco y también con la ayuda del Ayuntamiento, y que va a convertir a Arrovia en un elemento referente de la transformación hacia una cultura verde en nuestro país. Una nueva forma de entender las artes escénicas que tendrá como eje principal la sostenibilidad ecológica. Aprovecho también para agradecer a las administraciones, especialmente Gobierno Vasco y Ayuntamiento, porque sin su confianza en el proyecto Arrovia y sin su apoyo, nada de lo que hacemos aquí sería posible. Y nada, y para acabar, en tercer lugar, estamos súper felices que uno de los premiados de hoy sea Aullidos de Ochar. Ha sido un proyecto, ellas lo saben. En el que hemos creído en Arrovia desde el principio, hemos apoyado desde el principio, seguimos apoyando y bueno, y creemos que es muy merecido este premio. Sin más, espero que disfrutéis, que paséis una magnífica velada y que, bueno, que disfrutéis de todas las sorpresas. Bueno. Muchas gracias. Bueno, pues, a ver, tranquilos, no se va a tirar esto antes de que salgáis vosotras. Que habéis oído que es el último acto que va a haber, a ver si estáis pensando que de repente, ¿no? No. Hasta que no salgamos de aquí el último, esto no se mueve. Y además va a ser todo para mejorar, que es lo importante. ¿Sabéis que a estas alturas los premios GO siguen y llevan 13 años reconociendo a las personas e instituciones que luchan por el Ocharcoa de hoy? Ocharcoa ha cambiado mucho, es verdad. Seguro que los que lleváis ya muchos años viviendo aquí habéis visto y sois testigos de ese cambio. Un cambio a mejor. Y muchas veces, yo lo he dicho siempre que he venido todos los años a estos premios, hay que luchar contra determinadas leyendas, ¿no? Contra imágenes que se crean y que al final permanecen con los años y que con el paso del tiempo no corresponden a la realidad. Los jóvenes, los vecinos, los comercios, la gente que viene, los que vivís aquí, sabéis bien que habéis tenido que luchar
luchar a veces contra determinadas etiquetas que se ponen y que luego realmente forman parte de lo que algunos que pasan o que vienen un ratito consideran que han visto. Otxarkoaga es mucho más que lo que se puede decir y contar, y el barrio es, creo yo, que el mejor ejemplo con los vecinos y el comercio que tenéis de lo que es en el 2023 ya casi Otxarkoaga. Por eso, este 60+1 que estamos celebrando este año ha tenido muchas cosas positivas. Aquí me han puesto algunas, pero seguro que hay otras muchas más. Por ejemplo, los ascensores que han puesto en el barrio, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos han puesto? Cuatro. Parece el bingo. El tres, el cuatro. Cinco. No voy a decir nada del cinco. ¿Qué es lo que estaban buscando? Han sido cuatro. Cuatro ascensores. Bueno, pues bienvenidos los ascensores, porque yo sé que para mucha gente... A ver, mira, que está aquí Raquel y está aquí Nekane, que venís a los debates de portavoces, y ellos me lo dicen siempre, la accesibilidad, ¿verdad? Qué importante es. Hay mucha gente, y esto cuando se dice, hay que decirlo muy alto, que está a veces condenada a moverse poco y salir poco de casa porque no tiene accesibilidad. Ascensores, escaleras mecánicas, rampas, para que puedan ir y venir a su casa. Y eso es muy importante. Así que estos ascensores, bienvenidos sean y que funcionen. Bueno, proyectos ya en marcha para apoyar a las personas mayores y que se encuentran solas. Este último pleno el ayuntamiento habló y aprobó de todo vinculado a la soledad no deseada. Mucha gente está sola y no quiere estar sola. Bueno, pues entre todos es más fácil colaborar y apoyar en estos tiempos a esa soledad no deseada. Las obras del Ramón y Cajal para convertirse en un proyecto juvenil de referencia a nivel de Bilbao, que seguro que va a ser estupendo. Por eso hoy nos apuntamos con estos premios a todo lo que ha convertido a Otxarkoaga en un lugar especial. Pero lo más especial, sin duda alguna, son los vecinos, vosotros, vosotras, los que habéis votado. Claro, algunos han ido ya, porque estos premios de hoy son los del 2020. ¿Os acordáis a quién votasteis? ¿No os acordáis? Bien, os acordáis. Bien. ¿Alguna quiere cambiar el voto? ¿Ninguna? ¿No? ¿Sí? ¿Quién quiere cambiar el voto? Porque lo cambiamos, ¿eh? No hay problema. Porque estos premios, claro, en aquel momento, en aquel marzo del 2020, entre comillas, se nos paró el mundo y hubo muchas cosas que se quedaron ahí. Bueno, pues retomamos también estos premios y este año los ganadores son los de ese año. Pero ya sabéis que luego se pone en marcha rápidamente la web para que podáis votar a los de este año y ahí ya os contará cómo hacerlo como todos los años. Vamos a ver un vídeo. Esta parte me encanta, dar paso a los vídeos, ¿no? Vamos a ver un vídeo. El vídeo es el de los antiguos ganadores de otros premios, claro, otras personas, instituciones que han ganado este premio y que ya están en los anales de la leyenda de Otxarkoaga. Mirad esto. Oye, Otxarkoaga.
emociona con tus aplausos. Gracias, gracias. Bueno, ha salido ya un par de veces, tampoco aplaudes todo el rato, ¿eh? Bueno, bueno. Este vídeo, estos vídeos que hemos visto ahora, tienen dos partes, ¿no? Por una parte el recuerdo a los que han sido premiados y también una parte nostálgica, ¿no? De gente que ya no está con nosotros, ¿no? En ese momento recogían su premio y de alguna forma pertenecen a la historia viva del barrio, ¿no? Pero sí es cierto que también recordamos gente pues, que ya no está y que, bueno, es un punto de nostalgia el recordarlos, pero que estén en ese vídeo quiere decir que de alguna forma no se han ido, ¿no? Que siguen ahí estando con nosotros. Bueno, Aullidos. Ya el nombre lo dice todo, ¿eh? Grupo de teatro comunitario Aullidos de Ochar cumple este año 10 años. 10 años. Es sin duda su año, además, por la cantidad de actuaciones que están haciendo, que lo están haciendo estupendamente bien, que han celebrado con un gran éxito su primer encuentro estatal de teatro comunitario, muy importante para ellos, además de publicar un libro con su historia y convertirse, sin duda, en uno de los grandes dinamizadores sociales más importantes del barrio. Ellos también tienen su vídeo, claro, naturalmente, un vídeo que aúlla. Vais a verlo ahora, ¿eh? Vais a ver, vamos a ver juntos este vídeo de Aullidos de Ochar. Mirad. A mí la periferia es el lugar desde donde tú, desde fuera, ves al sistema perfectamente cómo funciona. O sea, desde la periferia es más fácil cambiar las cosas porque las ves desde una distancia. Y también puede ser el sitio donde tú puedes hacer la revolución, porque el sistema no te tiene en cuenta, eres alguien que estorba, entonces te tiene menos en cuenta hasta que de repente dice, hostia, estos están aquí, ¿qué decían estos? Porque de repente les sorprendes. Y soñar desde la periferia puede ser una gran bomba de relojería, porque lo haces tranquilamente, entonces puedes decir el mensaje que tú quieras. Entonces, soñar desde la periferia es muy interesante. Aullidos de Ochar es un teatro de personas que cuentan la historia de su barrio. Primero la escuchamos de otros vecinos y luego con la directora que hace la dramaturgia nos ayuda a interpretarlo y a darle vida. Y es bonito. Yo creo que el teatro les da una herramienta a los actores y actrices de Aullidos de Ochar para poder llevar a cabo sus sueños. Es que el teatro tiene algo mágico que no tienen otras artes. Y es que te hace encarnar las cosas. Y cuando tú las encarnas, cuando tú de repente dices yo soy un general, yo soy no sé qué, eso hace que cuando luego en la vida se pone en la realidad, tú tengas una herramienta, tengas un discurso, porque tú lo has encarnado, sabes cómo funciona eso. Yo tenía un herbolario y he trabajado y venía gente a contarme sus penas, que me diese algo, una pastilla, unas hierbas, algo para quitar la pena. Claro, no hay nada para quitar la pena. La pena hay que digerirla y hay que saber acostarte con la pena y levantarte con la pena, entonces es muy difícil. El grupo de teatro lleva 10 años, ¿eh? Y en sí es, a la vez de contar las historias, es cambiar nuestro barrio en positivo. Nosotros cumplimos 10 años. Y es un cumpleaños. Yo cuando les propuse, les dije, esto es un cumpleaños, ¿vale? Pues un cumpleaños haces las cosas que te gustan, ¿no? Y cómo lo quieres celebrar. Con una obra de teatro que tenía que juntar todas las que habíamos hecho y se ha convertido en el viaje de Aullidos. Queríamos sacar un libro, entonces se pusieron todos en una mesa larga y cada uno puso una foto y escribió lo que había sentido durante estos 10 años. Y eso va a ser el libro. Un documental que para nosotros es súper importante. Tanto el libro como el documental yo quiero mandar a todas las bibliotecas del Estado, porque creo que es un ejemplo de que en todos los barrios se puede hacer esto. ¿Una hoja en blanco? Pues sí, puedo buscar a tu marido. Pues sí, voy a jugar. Porque me ha dado otra vez un triste. A ver si se me pasa para cuando vuelva a usted.
Sí, pero había personas que era su primera casa. Había familias que no tenían dónde vivir. Lo que no estuvo bien fue que utilizaran nuestro barrio como propaganda del dictador. Estos tiempos inolvidables, la pandemia, porque durante la pandemia trabajamos también. Es que Unidos ha persistido frente a todo, contando lo que, cómo en Ochocoa se vivió la pandemia, lo que veían desde sus ventanas, los pájaros, las cosas que ocurrían, ¿no? Todas esas cosas que ellos veían las pusimos. Entonces hemos hecho eso desde los años 50 hasta el siglo XXI con la pandemia y hemos hecho ese recorrido. Lobos y lobas aullando sobre un lecho de flores amarillas que aullan convivencia. Bueno, a mí en este premio me gustaría decir una cosa. En el mundo del teatro que me encanta. El teatro es una de las cosas que más me gusta del espectáculo. Creo que los actores y las actrices que hacen teatro no son ni mejores ni más importantes porque sean muy famosos, porque tengan muchos premios o porque desfilen por alfombras rojas. El teatro es un telón que se levanta, una función, un texto, una actriz, un actor y el público. Y ahí no hay ni premios, ni famosos, ni pasarelas, ni maquillajes, ni pelucas, ni gente más o menos conocida. Y yo os aseguro que he visto en la mirada, la sonrisa, la actitud, las ganas, la ilusión por la profesión, en muchísimos jóvenes y no tan jóvenes actores y actrices que luchan cada día por ser alguien en su profesión. Por eso hay que respetar muchísimo a todo el que sale en un escenario, y más en una función de teatro, porque esa función es la única que vais a ver, la siguiente, la del día siguiente ya es otra. Y muchas veces no somos conscientes de que quien hace una función de teatro da una parte de su vida al espectador. Cuando se levanta el telón, no os importa si quien está en el escenario es más o menos conocida, si es más famosa o menos famosa, si tiene o no más o menos premios, o si la habéis visto en una revista en la portada, que a lo mejor la veis en la portada de la revista, luego vais a ver al teatro y aquello no cuadra. Hay que defender la profesión y el oficio, y creo que estos grupos de teatro, que toda la gente que hace teatro, a veces con las mínimas armas, con lo más imprescindible, pero con la mayor ilusión del mundo, merecen el mejor reconocimiento, que creo que los medios de comunicación a veces no les damos del todo. Por eso creo que estos premios levantan la moral, levantan el ánimo y levantan el telón para estas personas que hacen de su profesión casi casi su vida. Así que creo que es un premio muy merecido a Oídos de Ochan. Va a entregar el premio Begoña Solís, presidenta de la Asociación de Comerciantes, y lo recogen Yolanda Prieto e Inés de la Fuente. Ahí, os van a dar el premio primero. Sí, es una para los dos, ¿eh? Bueno. Sí. Si queréis decir algo, muy bien. Coged el micro, por favor. Sí. Y aquí mismo, muy bien. Bueno, yo estoy emocionada, nerviosa, muy agradecida. Gracias a los presentes y a los ausentes, a todos los estatutos. Y mejor. Todo se pasa, se me acaba de pasar, ¿vale? Ahora ya está todo. Bueno, muy emocionada, muy contenta. Y muy agradecida por estar presente. Y si a alguno le apetece comprar
el libro de nuestra trayectoria y la entrada lo tenemos. Gracias y hasta la próxima. En buenas noches. Uy, estoy muy emocionada. Y no valgo para esto. Es un también que pesa. Bueno, soy Inés, una de las actrices en Conce de Casa de Oídos de Ochar. Y quiero agradecer este premio a mis compañeras, como no, la señora presidenta. Mis compañeras están por ahí. A Robia, como no. Al Ayuntamiento de Bilbao. Y a toda la parafernalia, que no sé cómo os llamáis. Yo no soy Joseba. Y bueno, creo que con esto va todo. Gracias, querido público, por votarnos. Os quiero. Y tenemos invitados a 10 euros. Este premio, sobre todo, es mérito de todos nosotros, de todos los componentes de ¿vale? Y ha llegado y está también, porque son muchos los que se han ido, que no están, también han favorecido que llegara esto. Se han quedado en el camino, se han marchado, y por los que vuelvan. Pero sobre todo, todo el componente de nuestro grupo. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Joseba. Un placer. Estupendas las dos. Estos son momentos que merecen la pena. Luego esto lo recuerdas toda la vida, os lo aseguro. Y además son momentos... Y hay una cosa que os quiero decir que pasa mucho. Que te den un premio está muy bonito, pero que te lo den en tu casa tus vecinas, con las que te llevas fatal muchas veces. O sea, aquí hay algunas aplaudiendo a estas que seguro que han discutido muchísimas veces. Y dirán, fíjate esta con lo mala que es y le han dado el premio, ¿no? Bueno, pues de esto se trata. Y creo que cuando se da un premio en casa es mayor la ilusión, es más especial todo. Porque al final te reconoce tu gente, ¿no? Que muchas veces, no siempre la gente que tienes más cerca es la que siempre te reconoce lo que haces. Alguien decía que cuando las cosas te van bien, piensa que quien menos se alegra, a lo mejor es quien más cerca tienes, muchas veces. Y en estos casos creo que es muy importante que sea el barrio, los vecinos, los que les den ahí este premio. Así que Soriona a todos los oídos de Ochar. Bueno, vamos. Un aplauso para ella. El segundo premio tenemos duda. No sabemos si dárselo o no. No sabemos si dárselo o no porque... Es que Pedro tiene que cantar. Claro. Y depende de cómo cante y lo que le aplaudáis, veremos si le damos o no el premio, si se lo retiramos, se lo damos a otra o ya, esto ya veremos. Bueno, él, sin duda alguna, es uno de esos hombres especiales en el flamenco, orígenes andaluces y también familia flamenca. Lo decía antes, y Charutasun ha compartido cartel con grandes, pero tú no eres menos grande que ellos. Te lo digo en serio. Al final, cuando haces un dueto con un grande, parece que el otro es más pequeño. Pues no, el dueto es de dos. Y si falla uno, no hay dueto. Cariño, esto pasa en todas partes. Hasta en la cama. Bueno. La jajaja es la que... Esta. Bueno. Vamos a disfrutar de su música y sobre todo vamos a compartir también todos sus nuevos proyectos. Reflejos de Andalucía, Digo Vivir, que son discos que le han caracterizado por hacer algo siempre muy diferente y especial. Va a cantar dos canciones, creo, ¿verdad? Sí, pues vete preparándote por aquí. Y vamos aplaudiendo a Juanjo Navas. ¿Te hace falta algo, Juanjo? ¿Te hace falta algo? Nada. La guitarra. Bueno, pues la guitarra, por favor. El guitarrista. Hombre, el guitarrista. Vale, es para todo, hijo, ¿eh? Pues dale. Juanjo Navas, un aplauso para él, venga. Bueno, aplaudir, aunque salga mal. Sí. Ya que he venido a poner premio. Sí. Estaría un poco chungo que me vaya para casa así. Que han venido mis niños, por lo menos, llevarme. Vosotros aplaudir, aunque salga mal.
y a mí me dio. Thank you.
Thank you.
Bueno. Quédate ahí, Juanjo. Quédate ahí, claro. Pero yo tengo... ¡Ole, ole! ¡Ole, venga! Tengo aquí Digo Vivir, este disco que me has dedicado, además te agradezco muchísimo, y este seguramente que es el producto de mucho esfuerzo, de mucho tiempo y de muchos sueños también, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues este es una de esas cosas que tenéis que tener, Diego, Digo Vivir, de Juanjo Navas. Tenemos un vídeo para ti. Sí, sí, hay unas imágenes. ¿Tú tienes alguna ex en la sala? ¿Alguna ex en la sala? Ah, eso dicen todos, creo que no. Bueno, pues tengo que decirte que sí. Y que, sí, nos ha mandado unas imágenes que vamos a compartir contigo en este vídeo precioso que te va a encantar, cariño. Mira. ¿Cariño? Desde pequeños, que es justo ahí arriba, ahí detrás, al lado del colegio López de Vega. Y pues bueno, pues como era los tiempos de antes aquí, los niños en la calle, jugando con los primos, con los amigos, íbamos al colegio Veracruz, entonces hemos vivido, sobre todo los hermanos mayores en el barrio, nos conoce mucha gente, conocemos a mucha gente, y como era un barrio de familias con muchos hermanos, con muchos hijos, pues yo creo que hemos vivido una infancia muy feliz aquí. Era cantador también, y bueno, nuestros padres siempre les ha gustado el flamenco, siempre les ha gustado, pues eso, ese tipo de música, ese tipo de ambiente, y encima este barrio siempre ha sido bastante de flamenco, sí. Pienso yo. Es una gran persona, sí. Tiene un corazón enorme y es, para nosotros es un grandísimo hermano. Aparte de un artista, que yo siempre lo pongo y digo que es artista con mayúsculas, porque se ha hecho él a sí mismo poco a poco, para nosotros es una persona con un corazón enorme. Buena persona, eso es. Cantaba porque era una decía. Cantaba por la... Como Chicho, cantaba por la Margarita. Cantaba por la... Por la Marena. Y estaba todo el día y bueno, en mi casa pues todo el rato ha habido... Todo el rato radio cassette con todo flamenco. Ahí nos ha escuchado en casa, nos ha escuchado más que flamenco. Juanjo cantó la saeta en Cortes, ¿no? La verdad es que fue... Realmente nos vimos un poco sobrepasados porque pues empezaron a llamar, todo el mundo quería hacer entrevistas, correo, Televisión Española, o sea, fue... ¡Ah! Recibir el premio de Ochar Colau para él es súper importante. No sé si tiene el peso por a nivel profesional que podría tener cualquier otro premio, pero para él es muy importante porque es un premio popular que han decidido sus vecinos y vecinas del barrio, y para eso es la hostia. Es muy importante. Es muy importante porque él adora Ochar Colau. Entonces. Porque estoy muy orgulloso de él. Y ya saben que no me pierdo una y que ahí estoy para lograr la paz. Que eres un hijo muy bueno, que siempre lo has sido, un padre muy bueno, y que te quiero mucho. Y que todo lo que te pase en esta vida bueno te lo mereces, porque eres muy bueno. Te quiero mucho, Juan. Muchas felicidades, Juanjo, por este premio tan merecido, por este reconocimiento de Bebo. Gracias por tu cante, gracias por seguir ahí y por ser nuestro cantador de Bilbao. Y que sigamos viajando con tu cante al fin del mundo. Ole tú, enhorabuena. Juanjo, campeón. Alegro mucho.
escuchado de que te hayas dado ese premio, porque creo que te lo mereces y por ser el tío que eres, y de verdad, te felicito y me felicito a mí por ser tu amigo. Enhorabuena por lo que he decidido, ¿vale? Siga así, bofeto. Muchas felicidades, Juanjo, por ese premio tan merecido a esa trayectoria. Venga, felicidades. Porque el tiempo me ha hecho daño, miedo. Ole, mi Juanjito. Oye, felicidades, macho, ¿eh? Muchas felicidades por el premio. Te mando aquí un beso desde Madrid, desde el restaurante Masterchef, que te quiero mucho, como yo, ¿vale? Que te lo mereces todo, que eres una polla. Y tú lo sabes. Venga, tío. ¡Fuerza! Querido Juan, todo el mundo sabe que eres un gran artista, pero lo mejor de ti es que tienes un gran corazón. Soriona, por este merecido premio, sabes que te quiero. Juanjo, muchas felicidades, hermano. Te mereces ese premio mucho más. Eres muy grande, hermano, eres muy grande. Soriona, Juanjo, por este premio, todo esfuerzo, como bien sabes, tiene su recompensa y aquí está el resultado. Muchas felicidades por mucho más premios. Juanjo, Soriona, mi tío, por este super premio, me alegro un montón de que te lo den a ti, porque yo creo que tú más que nadie te lo mereces, sobre todo en este ámbito de la música tan complicado que vivimos, y decirte que ha sido un regalo poder trabajar contigo, que es un placer tener tu amistad y que cuando quieras, pues ya sabes dónde está tu casa. Un abrazo y disfruta del premio. Papá, Juanjo, desde Chubascos te queremos felicitar por el hombre. Soriona, un premio bien merecido, que siempre estás con el barrio ahí apoyando a tupe y nada, a seguir. ¡Copo Chacoa! A pasar por la... Juanjo, mi más sincera enhorabuena por el premio, un premio que te mereces. Este y los que vendrán. A seguir trabajando, a seguir mejorando como haces siempre, aprendiendo y vamos. A seguir invitando pues, a los mejores. Un abrazo. Soriona, por el premio, más que merecido. Ya te digo, muy bien, ese premio que has conseguido. No te lo puedo dar por la pandemia, pero ahora es el momento, tío. Venga, a seguir y ahora ya tenemos algo.
decir todo lo que quieras. Enseguida, Juanjo. Huevo frito. Y he preguntado por qué era. Yo digo, ¿por qué será? ¿No? Y me ha contado la historia. Y menos mal que no es lo que yo pensaba. No. ¿Dónde está Arancha? Pues que sé. ¿Arancha? Arancha, la parte de las selas hemos quitado, cariño. No merecía la pena, de verdad te lo digo, ¿eh? Mejor, tú eres mucho más guapa. Tú eres mucho más guapa, que es guapísima. Y los niños, tienes una familia estupenda. Da gusto, y además creo que eso es muy emocionante. Y luego muchos amigos. ¿Has visto? Algo habrás hecho bien, Juanjo. Te voy a decir una cosita, y es que para entregarte el premio, este merecido premio Go, que ya tenían que habértelo dado, pero ya sabes que esto se retrasó un poquito. Nunca es tarde cuando es un premio con este cariño. Merecidísimo, Juanjo. Vamos a llamar a Yolanda Auteneche, que es el último premio Go también, y que va a ser quien te lo entregue. Yolanda, por favor. Sin palabras, ¿no? No me esperaba todo este vídeo. Bueno, pues gracias a todos por haber participado y para hacerme este día más especial todavía. Y bueno, pues también, como decía antes Joseba, ¿no? Que te den un premio en tu barrio, pues siempre es una satisfacción y una ilusión especial, ¿no? ¡Porque eres muy grande! Y bueno, y compartirlo con amigos de Ochar, pues también me hace especial ilusión. Así que, bueno, pues la verdad que muchas gracias a todos, bueno, este premio es de todos los que me han apoyado, todos los que han ido a verme, todos los conciertos, han estado conmigo, todos los que han recorrido este camino conmigo, y bueno, gracias a todos y opa ocha, y nada, muchas gracias. Bueno, pues da gusto premiar a gente de donde quieras, estás en tu casa, eres la estrella hoy, Juanjo. Qué bonito es cuando, además de que te den un premio, pues lo compartes con tu familia, ¿no? Con tu gente que está aquí. Eso, luego en casa va a ser, bueno, Arancha esta noche, cariño, vas a tener el flamenco para ti solo. Verás tú. Bueno, quiero decir una cosa, porque yo que he venido muchos años a estos premios, y es verdad que ahora está un poquito más lejos, pero no quiero dejar, querida Idoia Mendía, de que le des un beso a Sofía, que no fallaba ningún año a estos premios, que siempre ha estado aquí, que es un trabajo que Fernanda aquí dio, hizo mucho en la noche que haga, y sé perfectamente que de alguna forma lo tenemos cerca, y creo que os gusta reconocer que su trabajo aquí está siempre presente en la USA. Bueno, vamos a hacer un momento un poquito más especial para rendir un homenaje muy bonito a una mujer vecina del barrio, comerciante, que se acaba de jubilar. Y yo no lo he entendido porque está guapísima. Yo la he visto y está estupenda. Pero, oye, la vida también tiene otras etapas y hay que vivirla de otra manera. Han sido muchos años trabajando y peinando en el barrio. ¿Cuántos moños te ha puesto a ti? A ti pocos, bueno. Es que justo me he ido a dar con la que no tiene moños. Bueno, no te preocupes, cariño. Pero te habrá hecho algún peinado gracioso en algún momento, no te ha cortado el pelo, pues ya está. Bueno, ella, de alguna manera, era mucho más que una peluquería, porque yo creo que aquí los comercios son más que el comercio, ¿no? Muchas veces cuando veo los agradecimientos y las felicitaciones de comerciantes, son parte de vuestra familia. Al final, uno a veces le cuenta al panadero más que al marido y tiene más confidencias con la peluquera que con alguien de su casa. ¿Por qué? Pues porque son parte de tu vida, de tu día a día, y realmente a veces compartimos confidencias y momentos con ellos. Y seguramente cada vez más, porque cada vez necesitamos más
salir y comunicarnos y relacionarnos. Bueno, pues le llega ese merecido descanso, pero también le llega el reconocimiento, que creo yo que le va a hacer mucha emoción, porque seguramente este va a ser su mejor peinado. Su mejor peinado. Un recogido precioso el que vas a hacer con alguien que va a entregarte el premio, que es además de un buen amigo mío, alguien que ha estado aquí en Ocharcuaga de todas las formas posibles. Ahora ya como es su excelencia el concejal. Y encima, por lo que hemos visto, sabe cómo se hacen los niños. Y tiene ya un heredero que será dentro de unos años, no muchos, el próximo presidente del gobierno, por lo menos, ¿no? Pues, querido Álvaro Pérez, ¿quién mejor que tú para que le des el premio con ese fuerte aplauso a esa maravillosa mujer que tantos años os ha peinado, pero sobre todo os ha escuchado? Seguro que sí. Begoña Solís. Begoña, ¿dónde estás? Ah, perdóname. Bueno. Esperaba, estoy muy emocionada y no sé qué deciros porque se acaba una etapa de mi vida. Claro que puede, claro que puede. Claro que puedes, cariña. Tú piensa que estás en la peluquería, ¿eh? Y que de repente están todas esperando en el secador. ¿Qué te ha pasado más una vez, verdad? Ahí mandabas tú. Aquí también mandas tú. Venga, dirígete a estas personas que te quieren tanto y que además están deseando escucharte. Tranquila, no te preocupes, tranquila. Pues nada, agradeceros que os acordéis de mí, que os voy a echar mucho de menos a todos porque os dominaba. Y ahora ya no tiene nada que ver. Pero bueno, pues es agradeceros todo lo que habéis hecho por mí, todo el resto de los años que he estado trabajando para el barrio, porque he estado 45 años trabajando y claro, mi vida no tiene otro sentido que era. Por eso estoy emocionada y triste de haberlo dejado. Pero es así, se acaba una etapa y ahora empieza otra, Cari. Tranquila, ay, pobrecita. Mira, vamos a hacer una cosa, Begoña. Quiero decir una cosa. Mira, tú imagínate que estás en la peluquería. Y llego yo. Y te digo, ay, chica, tengo una boda hoy, al menos un recogido, un moño gracioso. A ver, no, pero no me... Pero termina. ¿Y qué tal, hija? Qué pesada la que vino ayer, ¿no? Uf. Ya. ¿Has subido las mechas de precio? No, nunca. Bueno, vale. Mejores productos. Vale. ¿Te deja a deber alguna algo? La verdad es que no. ¿Nunca se ha ido ninguna sin pagar? Ni lo he intentado tampoco. Pues no. Has dudado, eso has dudado. ¿Me dejo bien? Si no...
¿Ves? Ya está, cariño, pues fenomenal. Si es que, una cosa te voy a decir, aunque de vez en cuando estés en tu casa, un día que alguien quiera, vas, que vaya a tu casa y le haces un recogido, ¿a que sí? Yo mismo puedo ir, pues fenomenal. Mira una cosa, la vida son etapas también y hay que vivirla de otra forma diferente. Ahora, en lugar de peinar a las clientas, de vez en cuando a las amigas, que son las mismas, seguramente. ¿Eh? Soriona, Begoña. Bueno, hablamos antes de nuestros ex, en pantalla una foto de mis ex. Todos, ¿eh? No todos, no todos. Esta es una parte muy chula, ¿por qué? Pues porque aquí está el... ¿Quién son ellos? ¿Quién son? Ahí están, que llevan, pues bueno, ahí muy jovencitos, más mayores, menos y más hechos, pero al final todos ellos forman parte de... eso iba a decir, que si no me dan gracias por la luz... lo que de alguna forma también todos los años hemos recordado, porque ellos hacen muchas cosas y llevan el deporte, la ilusión y las ganas por donde pueden y donde les dejan. Los Chartabe, que son nuestros jugadores, estos seguro que no irían a Qatar. ¿Verdad que no? No, no irían. Pero lo que sí harían serían seguramente defender lo que defienden los jóvenes de hoy. El deporte, la ilusión, las ganas, la actividad, el hacer de cada día también un poco de lo que ellos quieren hacer en su vida, ¿no? Muchos de ellos jugarán al fútbol toda la vida, otros seguramente no, pero en el camino van a dejar siempre esa unión y esa ilusión por el fútbol. Estamos llegando ya al final, por cierto, ¿eh? Pero os recuerdo que vais a poder, al salir de aquí, encontrar la lotería de los Chartabe. ¿Qué número es este año que acaba? ¿En qué? En 7-4, bueno, pues bien, perfecto, la que va a tocar. Y luego, además de todo eso, también el libro de Audidos de Ochar, que si queréis también va a estar en la mesa, con el plan antirrumores. Esto me hace mucha gracia. ¿Qué es el plan antirrumores? Ah, un plan que se está implantando en el barrio. Ah, para las que hablan más de la cuenta, igual, ¿no? Hay mucha vecina. Vale, plan antirrumores. Y también, pues colaborad un poco con... ¿Han venido los de Lochar? ¿Están por aquí los chicos? ¿O no han venido? Algunos. Los de Lochar. Creo que están fuera con la lotería y esto, ¿no? Esperándoos. Bueno, ¿sabéis que la gala hoy va a cerrarla? Bueno, pues todo un showman. Me ha contado que lo que va a presentar aquí tiene mucho que ver con la Rovia, porque parte de lo que aquí... vais a ver, se gestó en este centro, en otros también que ha ido visitando, y creo que va a ser un número muy especial. Él es Xavi Larrea, que va a presentar el show Pim Pag. Quiero también dar las gracias a Alfredo y a todo su equipo, porque gracias a ellos vais a poder disfrutar al acabar el espectáculo del habitual Luch, que sabéis que de alguna forma también pues os evita hacer la cena en casa esta noche, ¿no? Picáis un poquito y coméis un poquito. Yo quiero decir también que, aunque hay mucha gente aquí trabajando, porque todo esto forma parte de un equipo importante, yo he tenido aquí conmigo a Irati y a Yasin, es verdad. Irati y Yasin, que me han ayudado en todo, la verdad. He intentado que Irati nos deje un rato, pero no ha podido ser, la verdad. Irati, hija, no cogías la indirecta, ¿eh? ¡Uy, Yasin! Para mí. De verdad. Uy, pesa, ¿eh? ¿Te ayudas a abrirlo? Sí, ayúdame, claro. Coge, sí. A ver. Uy, qué bonito. ¿Y esto? Ay, pero si yo no bebo. En un trapa aquí, Cari. Ayúdame, Yasin, espera. ¿Me lo abres tú? Hombre, champán para esta Navidad. Oye, sois un amor, en serio, ¿eh? Qué bien quitas los lazos, ¿eh? Bueno, ¿y esto me lo abre? ¿Me ayudas tú a abrirlo también? Venga, ya sí. Que veo que te gusta abrir cosas. Y luego ya, luego, ¿eh? A medias.
A ver, ya sí. La verdad que es un gusto venir aquí, ¿eh? Porque hay una cosa que nunca puedo hacer y es quedarme al final a Lourdes porque me voy a trabajar corriendo. La verdad. ¡Ay, qué maravilla! Con una foto tuya. Sí, sí. Porque niño es como un turrón, no me digáis que no, ¿eh? Gracias, guapa. Gracias, de verdad. Te ha gustado trabajar. Así, ¿verdad? Bueno, por mi parte, que me encanta venir. Lo que más me gusta del mundo cuando trabajo en esto es ver a la gente y mirar a los ojos y sonreír, pasarlo bien, disfrutar. Y como digo, siempre intentar acercarnos a lo que es de verdad. Y hay algo más de verdad que nuestro propio barrio, nuestros vecinos, las tiendas, el día a día, los momentos mejores y peores. Eso es lo que la vida nos da todos los días y lo que más nos alimenta. Lo demás, al fin y al cabo, lo tenemos un poco más lejos. Y aunque es verdad que son tiempos complicados y que dicen que será un año, el 23, un poquito difícil, si le ponemos actitud, una sonrisa y buena onda, estoy seguro de que iremos y podremos con todo. Así os lo deseo. Que tengáis una Navidad maravillosa, que disfrutéis, que brindéis, que no os falte nada ni nadie, que tengáis salud y que lo más importante, que nos veamos siempre en sitios como este y rodeados de la gente que queremos y nos gusta. Me llevo los bombones, el champán y a Yasin. Hasta siempre, es que me casco a todos. Vamos. Sigue, 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 no, no, sigue, sigue. Si quieres sentarte. Thank you.
directo. No voy a decir que es total. يرجع دويد من يختوى من يختوى يسوي لبستي شلبو كلبو
Hostia. Sen yılan. Yeah, the boom, in the means. Thank you.
asco. ¿No estoy cuando en el...? Si hay de casa de sumacas. ¿Ah? ¿De qué? ¿De qué? ¿De sumacas? Terminamos.